Desde que leí la noticia de la RTX 3070 de Noctua y Asus, me sigue dando curiosidad. ¿Tan buenos son los fans de Noctua? Porque mirá que para meterle dos ventiladores de PC a una placa de video, literalmente son dos ventiladores de PC, y vendérmelo como algo súper innovador, posta tiene que estar muy bueno. Si bien hace algún tiempo les mostré tres ventiladores de Noctua en acción, quería hacer una comparativa mano a mano para ver si realmente son tan porongas o como Caruso Lombardi son una máquina de humo. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Ducamps y en este video vamos a ver la diferencia entre tres ventiladores con nombres de mierda, los Noctua NF A12x25, contra los Cooler Stock, los ML120 RGB, que vienen en el Corsair IQ H150i Elite Capelix que vieron en el día de ayer. Vamos a darle. A Noctua la tienen que conocer, y si no la conocen, vayan a ver mis videos anteriores que tengo bocha de reviews de sus productos. En pocas palabras, es una marca austríaca que fabrica productos de disipación que son feos como hemorroides de verano, pero que funcionan como la reputísima madre y son al día de hoy lo mejorcito del mercado. Cuando uno lo tiene acá de frente, no son tan feos, ¿eh? Por ahí en cámara o en imágenes de internet parecen bastante fuleros, pero acá mirándolo de cerca no son tan feos. Igualmente, si no les gusta el color, lo que sí les va a gustar es saber que Noctua ofrece toda su línea de ventiladores, o la gran mayoría, e incluso nuevos disipadores, bajo la línea la familia Chromax Black. Es una familia totalmente negra, sin esas mariconadas del RGB. Bueno, lo que quiero hacer en este video es colocar tres ventiladores Noctua NF A12x25, qué nombre de mierda, en el water cooler que están viendo acá atrás. En realidad ya lo hice, pero ustedes lo van a ver ahora. Este es el Corsair H150i Elite Capelix, modelo que vieron su review en el día de ayer. ¿Cuál es la idea de este video? Es ver si básicamente hay demasiada diferencia colocando los tres ventiladores Noctua o teniendo los de stock, manejándonos con los que ya vienen dentro del water cooler, vale la pena y no hay tanta diferencia. O por lo menos una diferencia que justifique ponerse. A mí me sobra plata, 10.000 guaraní en mi casa. Este video, chicos, va a ser bastante cortito, o por lo menos voy a tratar de que así sea. Y espero que sirva para ver si realmente los ventiladores Noctua son tan buenos como la gente dice, o los ventiladores que trae Corsair en su water cooler son una bosta, o por el contrario, si ambos son buenos ventiladores. ¿Y de dónde sale la idea de hacer este video? Bueno, además de la RTX 3070, que quedó gruesa como la chota del negro de WhatsApp. ¿Por qué lo dice tan brusco? A mí siempre me quedó la duda si realmente convendría cambiar los ventiladores que vienen en un water cooler, en este caso Corsair, por una marca como Noctua, que es bastante conocida y sobre todo galardonada en el mercado de hardware, precisamente en la disipación por aire. Porque en la mayoría de los casos, y digo la mayoría porque obviamente hay excepciones, en los water coolers, para ahorrar costos, se ponen versiones que son un poco más chotas que las que se venden por separado. O sea, no chotos a nivel de rendimiento, sino que se nota que no tienen la misma calidad de construcción, no traen topes antivibración o tienen menos LEDs, etc. Y es entendible, cuanto más giladas trae un water cooler o cualquier producto, más caro es y hay que empezar a recortar por donde se pueda. Pero dejémonos de tanta charla y pongámosla sobre la mesa para imponer respeto. Acá están viendo las especificaciones técnicas de ambos ventiladores. Tenemos por un lado el Corsair ML120 RGB, un ventilador de 120 mm con una velocidad de 2400 RPM y un flujito de concha de aire de 75 CFM y un ruido máximo de 37 decibeles. Por el otro lado tenemos al morenito café Noctua NF A12x25, otro ventilador de 120 mm con una velocidad máxima de 2000 RPM, un flujo de aire de 60 CFM y un ruido máximo de 22 decibeles. En números, el ML120 parecería ser el mejor ventilador. Gira más rápido y entrega un mejor flujo de aire. La cagada es que, según sus especificaciones, mete casi un 80% más de ruido. Si los pesamos, también vamos a ver que hay una diferencia. El hijo de puta del Noctua pesa 50 gramos más. Esta diferencia se da, además de por sus materiales de construcción, por su rodamiento. En el caso del ML, es de levitación magnética, de ahí viene su nombre. Lo que significa es que, mediante imanes, se hace girar el rotor, que a su vez permite girar las aspas. Este rodamiento lo que tiene de bueno es que no genera fricción, reduciendo el ruido y aumentando la vida útil del producto. En el caso del NF tenemos un rodamiento llamado SSO2, concha, puta, hasta a los rodamientos le ponen nombres complicados.
Es básicamente un mecanismo de aceite presurizado, pero con un imán, que estabiliza el eje del rotor, ofreciendo mayor precisión a la hora de girar y mayor vida útil que los modelos de bolitas. Tras habernos fumado esta maraña de datos, chicos, toca ver quién la tiene más grande en el campo de batalla. La movida va a ser esta, chicos. Voy a testear los 6 ventiladores, los 3 Noctua y 3 Corsair, conectados al Commander Core. Esto que están viendo es el Commander Core. Es decir, que va a ser el software Corsair EQ el que va a manejar automáticamente la curva de los ventiladores basándose en 2 perfiles, equilibrado y extremo. Con estas pruebas, mi idea es determinar si existe alguna diferencia notable de temperatura en el Ryzen 7 5800X a favor de alguno de los 2 ventiladores, sea tanto para Noctua o para Corsair, y si vale la pena seguir usando los ventiladores que vienen con el water cooler o reemplazarlos por unos Noctua. Acá vemos que el H150i con los Noctua entrega números bastante buenos, con el perfil equilibrado donde la comió fuerte es en el stress test de la IDA 64 que tocó los 89 grados con una temperatura ambiente de 30 grados. Con el perfil extremo los números mejoran bastante, pero solo bajo una temperatura ambiente manejable para los Noctua, porque si notan, con 30 grados de temperatura ambiente los números no se movieron casi nada. Recuerden que el AIDA Cinebench e Intel Test son todos picos, es la temperatura máxima que tocó la prueba. Por ahí en el AIDA se vieron valores más bajos, pero llegó a ese número en algún momento de la prueba. Igualmente, como siempre, todas las capturas de pantalla van a estar en un álbum en la descripción. Ahora sí, chicos, vamos a ponerlos frente a frente con estas comparativas. Como se ven en los gráficos, el desempeño de ambos en un perfil equilibrado es idéntico, con el ML perdiendo por 1 o 2 grados dependiendo de la prueba. Ahora, si pasamos al perfil extremo, vemos que excepto en el AIDA, el que se queda atrás es el Noctua, más si lo vemos con la temperatura a 24 grados. El ML lo pasa por encima en la mayoría de las pruebas. Ya en 30 grados y girando al límite, ambos rinden lo mismo en casi todas las pruebas. Ahora, antes de pasar a las conclusiones, vamos a escuchar a ambos ventiladores en acción. Como pudimos ver en las pruebas, chicos, no hay tanta diferencia a nivel de rendimiento. Con 24 grados de temperatura ambiente, los dos ventiladores se manejaron de la misma manera, ganando o perdiendo según sea la prueba, pero nada demasiado espectacular de ninguno de los dos lados. Sí pasa algo, chicos, con estos ventiladores que vale la pena mencionar. La única forma mediante la cual este ML120 puede competirle al Noctua es gracias a su fuerza bruta de 2400 revoluciones por minuto. Porque al girar a esta velocidad, hablamos de un 20% más que el Noctua, puede competirle en números, pero a costa de meter un zarpado quilombo. Y el Noctua, chicos, es un samurái, es un guerrero todoterreno que, aunque parezca antiguo en sus formas, cumple lo prometido calladito y sin chistar. También, chicos, quiero dejar en claro un segundo punto. El perfil equilibrado de Corsair, por lo menos, por lo que vi en las pruebas, hace girar los ventiladores de 1500 a 1800 revoluciones por minuto, mientras que el perfil extremo los pone a tope, en el caso del Noctua 2000 revoluciones por minuto y en el caso del ML120 2400 revoluciones por minuto. Esto lo que genera es que, por lo menos en el Noctua, la diferencia entre perfiles sea muy poca, porque, siempre hablando del Noctua, estamos hablando de un 10% aproximadamente de rendimiento adicional. Y este último dato, chicos, es muy importante si ustedes tienen pensado cambiar los ventiladores de su water cooler, sea por la marca que sea, pero seguir usando el mismo programa, el mismo controlador, para manejar las curvas de ventilación. Porque según sean las características técnicas de los ventiladores, muy probablemente les convenga a ustedes mismos crear sus propias curvas de ventilación. Y para ir cerrando el video, chicos, toca responder a la pregunta del principio. ¿Vale la pena cambiar los ventiladores stock de un water cooler por un modelo premium de Noctua? Y en este caso, y realmente no, porque la diferencia de rendimiento es mínima y encima los Noctua no traen RGB.
Por ahí, si los ponemos en el frente del gabinete, podamos hacer la diferencia. Si tienen huevos, porque hay que poner esto enfrente del APC, ¿eh? Porque, de vuelta, generalmente los ventiladores que traen los gabinetes en la parte frontal y también en la trasera suelen ser bastante vergas. Y por ahí, de vuelta, con el Noctua perderíamos esa facha RGB, pero lo ganaríamos en rendimiento y sonoridad. Pero en este caso puntual, chicos, la verdad no es negocio. Sobre todo teniendo en cuenta que estos NF A12x25 salen casi $35. Uy, nos rompieron el orto. Casi lo mismo que salen los ML120, pero la versión Elite. Por esa guita compro otros 3 ventiladores para el gabinete o directamente consigo otros del mismo modelo para hacer una configuración push-pull. Pero para terminar, quiero dejar algo bien en claro. Estos Noctua son mejores ventiladores que los ML120 que vienen de stock en el H150i Elite Capelix. Entregan el mismo rendimiento, pero a menor velocidad, y sobre todo, no meten ni la mitad de quilombo que meten los ventiladores Corsair. ¿Y dónde están sus contras? La estética no es para todo el mundo, y me saldría demasiado caro tener que reemplazarlos. Bueno, loros, esta fue la comparativa entre el Noctua NF A12x25 y el Corsair ML120 Stock que viene con el H150i Elite Capelix. Como siempre, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Perdón por mi voz afónica y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.